corriendo, se encontró con dos militares británicos. No era ni la... ni toque de queda ni nada, era por la tarde. Y como entretenimiento, la hicieron correr, la dispararon al suelo, para que echase a correr. O sea, muchas gracias. Eso es una comisaría. ¿Eh? Lo que está enmarañado de vallas, ¿lo habéis visto? Os lo he dicho muy rápido, pero ahora... Esto es un barrio católico. ¿Eh? Esto es por eso. Es normal. Es un domingo, pero... ¿eh? No hay mucha gente por la calle, pero es un barrio normal. ¿Eh? Ahora... valoráis, o sea... aquí ha habido muchas cosas. Aunque ahora parece que no pasa nada, pero ha habido muchas cosas. Bueno, y ahora vamos a cruzar las puertas del muro y nos vamos a adentrar en lo que es el barrio protestante de San Quil. Esto que veis ahí enfrente son un juego de puertas que se mantiene, eran dos, porque los coches pasaban, se quedaban entre una puerta y otra por el por si explotaba. Si explotaba, pues reventaba ahí. Esto es un barrio protestante. Lo vamos a ver lo más despacio que pueda, porque es que no podemos parar. Sobre todo los murales están bajando. O sea que atentos si os digo derecha e izquierda, porque hay momentos que no puedo frenar. Aquí en el día de Orange hacen una hoguera, una hoguerita, 30 metros de altura, con palés, subvencionados. Hay empresas que pues regalan los palés y les dejan elevadores y todo para que construyan su hoguerita. Construyen una hoguera de 30 metros, ponen la bandera de la República encima y la queman. Pasa todos los años, ¿Y lo permite? ¿Y lo permiten? ¿Qué haces, vida? Pero ya están llamas. No puedes. ¿Me entiendes? Son cosas sin sentido. Esa señora se la ponía yo. ¿Cuál? La que no se puede beber, se la ponía yo. ¿Veis lo que os decía? 500 libras, Se la ponía yo en Mallorca, entonces. Sí, ¿verdad? Sí, porque estos son los que van para allá, Coño. Bueno, aquí hay murales en casi todas las fachadas. Estos de aquí es de una orden de Orange. Está plagado de banderas, del Ulster, como os digo, la Union Jack. Esto de aquí, de la izquierda, son los Rangers. Es un grupo paramilitar, los Ulster Rangers. Y estos de aquí, pues son gente pues que mató a 4, 5 o 10 personas. Y están ahí puestos pues como héroes. Esto es un barrio que en su momento fue hiper conflictivo. Sobre todo de aquí para allá. Este es el Berlín, es conocido. Aquí había reuniones paramilitares y se sabía, nadie hizo nada. También hay referencias a otras cosas. En este barrio, por ejemplo, hay murales que hacen referencia, por ejemplo, a cosas que no tienen nada que ver con la violencia ni con la guerra. Hay uno del Titanic, este con las amapolas recuerda a los caídos, que también hay aquí un monumento a los caídos. ¿Lo veis aquí? A la gente del Ulster que combatió en la Segunda Guerra Mundial. Ese de ahí adelante. Conocéis a esa señora, ¿no? Lo hicieron por la celebración del 50 aniversario de su mandato. Aquí a la derecha también hay recuerdo de unos caídos protestantes. Vallardo, que es una zona, es un barrio, Vallardo. Fueron tres, creo, los que murieron. Por una bomba de... aquí está, en ese otro, ahí cuenta la historia de los caídos en Vallardo y en otras dos bombas que puso el IRA. Este es el que os digo del Titanic. Alguien que quiere pintar algo
relacionado con Belfast, la calzada del gigante y el Titanic. Pues mira, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es una cosa, pues él se expresa de esa manera, es una manera de expresarse. No todos los murales tienen tema político, eso sí que es verdad. Hemos visto los barrios más fuertes. Ahí hay otro también, a la derecha. Y ahora, el que se ve, no podemos entrar porque está en obras, están arreglándolo. Y aparte, pues que aquí pues nos han llegado a amenazar en este barrio, ¿no? Ha habido veces, no sé si los veis, son cuatro o cinco casas de ese tipo, bloques, que tienen en las dos caras de... En las dos caras de las fachadas, murales. Nosotros dábamos un rodeo, pero hay un pop ahí, pues que muchas veces nos han amenazado así, nos han tirado con huevos. Claro, llevamos un autobús de la República. Somos españoles, además. No están en paz. No hay paz. Sí, pero si yo te doy un toque, pues... y eso, ¿qué dices? Pues, oye, os traemos turistas aquí. Que vean esto. Esto es el turismo que podéis ofrecer vosotros. Es un poco así, es esa parte de ahí, es lo más chulo, ¿vale? O sea, yo ahí, pues bueno, ha habido veces cuando íbamos con las chiquititas y entrábamos, ha habido veces que a la gente le he dicho vamos, porque ya veías cosas raras, ¿vale? Hay un pop ahí muy tradicional, aquí vais a ver otros murales también, es el mismo barrio, se ven. Se veía así y se salía por aquí. Un señor con una escarapela de un grupo paramilitar en su casa, pues como diciendo, pues oye, que yo apoyo esto. ¿Qué me decís? ¿Cómo se ven las cosas por un español aquí? ¿Cómo se ven? Bueno, deciros que en esta misma calle, así, como quien no quiere la cosa, ahí adelante, dispararon, perdonadme, a una persona, un francotirador, jamás se supo quién fue. La mataron ahí adelante. Por ejemplo, ahora ya no pasa eso. Pero da miedo, ¿o no? Y no estamos hablando de hace 200 años, o hace 300 años, o 400. No. Los 80, los 70. Hasta el 2000. Después en el 2005 hubo una bomba, alguien dijo algo, pero bueno, fue un despropósito de un personaje que no tenía nada que ver con todo esto, y viven en paz. Una cosa sí que está clara, si tenéis algún conocido norirlandés, por educación, por favor, no le preguntáis nada de esto. Por educación, no le digáis, oye, ¿tú eres católico, protestante, tú qué eres? ¿Qué piensas de...? No hablan de ello. Vamos, viven en paz porque no se mezclan. Sí, se mezclan. ¿Sí? Sí. Ya es gente de ese barrio, seguro que no se mezcla. Pero gente normal, sí. En el trabajo tú trabajas. Aquí un compañero, Chema, que estuvo estudiando en Queens, en la universidad, trabajaba con gente, dice él, que algunos tenían la pinta de ser católicos y otros protestantes. Evidentemente en una universidad, ¿sabes? Buscan, sobre todo en esta, nivel. En esta tenían cuatro premios Nobel dando clase. Tela. Bueno, dando clase. O sea, dirigían las clases, las darían los machacas, ¿no? Pero de titulares, de profesores titulares, cuatro premios Nobel. Y en común, la gente, pues, vive. Tú no sabes si ese chico del coche blanco es católico o protestante. No lo sabes. Sí que hay muchos y eso sí que, bueno... Los británicos ya sabéis que tienen mucha tradición de los tatuajes. Pues hay muchos que sí que llevan pues esas cositas. Tú les ves, yo conozco a un chico, pues que parecía normal. Y un día, pues no sé cómo. O sea, no me digáis cómo. Sé que se puso en camiseta y digo, joder, está tatuado entero. Y empiezas a ver los tatuajes y sí que tenían su cosita. Y era una persona, y es una persona normal. Pero nadie le va a decir nada por llevar eso. Esto es una de las calles principales. Bueno, os tengo que decir lo siguiente. Os voy a dar una hora, ¿vale? Para estar
aquí en Belfast. Yo que os recomendaría que paseéis y palpéis un poco todo lo que es esto, el centro. Que es lo normal, si queréis tomar un café, si queréis... Se ve el ayuntamiento, es muy bonito, tiene una cúpula preciosa. Podéis ir a ver el Big Ben, podéis ir a ver el Hotel Europa, que está al lado de la ópera, y tomar una pinta en The Crown, que es un pub muy chulo. Podéis ir hasta la cúpula y tomaros ahí un café. No sé, yo lo que haría sería darme un carveo, que es lo que voy a hacer. Aparcaré el autobús, porque no me dejan aparcarlo aquí en el ayuntamiento. Tengo que ir a otro lado. Y luego sí que os pido máxima puntualidad. ¿Por qué? Porque esto no es como Irlanda del Sur, ¿vale? Aquí, según llego, hay un paisano que toma matrícula, me deja estarme 20 minutos y hasta dentro de una hora no puedo volver. Así que, si llego y no estáis, lo siento mucho, pero me tengo que marchar, ¿vale? Hay una estación de autobuses,